¿Está una de las estrellas de VE burlándose de lo que los fans esperan ver desde hace años? Profundicemos en los recientes comentarios de Mariska Hargitay sobre su personaje. Los detectives Elliot Stabler y Olivia Benson en La Ley y el Orden VE son dos personas que los fans realmente quieren ver juntos en la TV. Pero Stabler, de Christopher Meloni, y Benson, de Mariska Hargitay, nunca consumaron esa química en todo el tiempo que pasaron juntos en la pantalla. Incluso cuando Stabler se separó de su esposa, los dos nunca llegaron a compartir sus sentimientos antes de que Meloni abandonara la serie en la temporada 12, solo para volver 10 años más tarde para su propia serie spin-off La Ley y el Orden, Crimen Organizado. Desde el regreso de su personaje, Meloni no ha hecho nada para frenar las esperanzas de los fans, e incluso tuiteó un selfie de él y Hargitay frotando adorablemente sus narices en el set a finales de agosto del 2021. Cuando aparecieron en el programa Today en septiembre del 2021 para promocionar las nuevas temporadas de sus respectivas series, los presentadores volvieron a hablar de los rumores de noviazgo de la pareja ficticia. Lamentablemente, Hargitay ofreció entonces una respuesta algo defraudante. We're still finding our way. Okay. Wow. But it's complex and real, and I think what I loved about it most is that it's earned. Pero como dijo el presentador de Today, Craig Melvin, Elliot le dijo a Olivia te amo al final de la primera temporada de Crimen Organizado, así que hay algo de verdad en los rumores, ¿no? Como prueba de que mantener la fe da sus frutos en el amor, Mariska Hargitay confirmó que su personaje, Olivia Benson, sí está enamorada del personaje de Christopher Meloni. Durante una aparición en The Drew Barrymore Show en enero del 2022, Hargitay abordó los rumores de los fans y la importancia de la muerte de la ex esposa de Elliot en la serie. He is free. He in the show. And I think he's got eyes for me. I mean, this is literally. But Olivia Benson is hurt. I mean, he left me in a lurch for 10 years. Pero eso no fue todo. Hargitay confirmó que el amor de su personaje por Stabler viene de lejos. The energy is there. Olivia's been in love with him for many a year. Con la posibilidad de más encuentros entre VE y Crimen Organizado en las siguientes temporadas, Hargitay ciertamente restauró la esperanza para la pareja que los fans llaman Bensler. No obstante, Hargitay también advirtió que el trayecto hacia una relación formal podría ser gradual. I think that we are slowly finding our way back to it, but I want to give him the amount of time he needs to grieve, Kathy Stabler. Entonces, Olivia Benson y Elliot Stabler pueden estar por fin en camino a un final juntos, pero ese no fue siempre el caso. Como los fans saben, Meloni dejó La Ley y el Orden VE en el 2011 por rupturas en las negociaciones del contrato. Su salida, claro, dejó a Mariska Hargitay como el único miembro del elenco original de la serie, y ella estaba triste de ver a su viejo amigo y coprotagonista marcharse. Hargitay habló sobre la salida de Meloni en una entrevista con E! News en enero del 2020 y dijo que ha sido difícil para ella ver a sus compañeros de reparto dejar la serie a lo largo de los años. Aunque señaló que aceptaba las salidas como realidad y parte del trabajo en la industria de la televisión, Hargitay también expresó que nunca quiso que sus coprotagonistas se fueran. Esto parecía especialmente cierto en el caso de Meloni. En una entrevista con Today, poco después de que Meloni regresara a la familia de La Ley y el Orden, Hargitay recordó la química que tuvieron desde que empezaron a trabajar juntos. It was an instantaneous connection that is inexplicable, that has only grown. Por suerte para ella, los productores de VE ofrecieron a Meloni volver a la serie en el 2021, después de una década de ausencia, y como él dijo más tarde a Variety, sintió que era el momento adecuado. Aunque admitió sentirse intimidado por la expectativa de los fans, la reanudación de su química con Hargitay hizo que valga la pena. Ahora, los fans solo tienen que esperar para ver hasta dónde llegan juntos Benson y Stabler. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Nicki Swift sobre estrellas de TV vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.